Ellas se encuentran al tanto de las actividades programadas día a día en las oficinas de la universidad, siempre pendientes de cada fecha, trámites y actividades. Y es por ello que un día no basta para reconocer la gran labor que desempeñan nuestras secretarias sanmarquinas. El rol que realizan es indispensable para el desarrollo administrativo de la universidad. Es por ello que las visitamos en sus oficinas y ellas amablemente nos atendieron. Les invitamos a conocer algunas de ellas. Agradezco mucho a todos con quienes he trabajado y sobre todo a San Marcos, que la quiero mucho. Soy la secretaria de la Oficina General de Asesoría Legal. Trabajar en San Marcos para mí la verdad es un orgullo. Quiero mucho esta institución, es una universidad reconocida mundialmente. Para todas mis compañeras secretarias, un gran saludo, muchas felicidades. Un trabajo muy arduo, es muy importante, porque me identifico mucho con la institución. Un saludo muy especial para las demás secretarias, un abrazo muy fuerte y a celebrar nuestro día. Siempre me gustó ser secretaria, ayudar, brindar un buen servicio, atender a las personas. Y creo que siendo secretaria puedo ofrecer lo mejor de mí como persona. El ser secretaria significa para mí toda una vida de 30 años de servicio. Y San Marcos para mí es mi segunda casa. Es un orgullo estar en esta universidad. Saludos para todas mis compañeras en este día, que lo pasen muy bien y siempre unidas. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la familia sanmarquina, puesto que es una universidad muy prestigiosa a nivel nacional e internacional, y estoy muy agradecida por los momentos que tengo aquí con las compañeras, con las personas con las que comparto día a día, con mi jefa. Y un reconocimiento grande para todas las secretarias y todas mis compañeras en general. En este día muy especial, el Día de las Secretarias, doy un saludo a todas mis compañeras de trabajo, tanto administrativas permanentes como RECAS. Y bueno, me siento muy alegre de trabajar en esta oficina y también en la universidad. Y bueno, desearles muchas felicidades a todos y que Dios lo bendiga a todas las secretarias. Y en el Día de la Secretaria, nuestra universidad le rindió un merecido homenaje a la secretaria sanmarquina. El Hall del Rectorado fue el escenario donde se realizó esta reunión para las secretarias de las diversas dependencias de la Universidad Decana de América. El jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, doctor Silfredo Jorge Hugo Vizcardo, en representación del rector de la universidad, doctor Pedro Cotillo Segarra, dirigió las palabras a las homenajeadas. Quiero dar testimonio acá, que aquí les habla, tengo una vasta trayectoria en la función administrativa y puedo dar testimonio de la necesidad de la colaboración que para un jefe, para un director, es su secretario. Quien les habla ha sido funcionario del Jurado Nacional de Elecciones durante toda mi carrera, la cual empecé muy joven. He sido jefe y director de todas las áreas del sistema electoral hasta que llegué a ser secretario general del Jurado Nacional de Elecciones. En mi experiencia privada como abogado también he estado siempre ayudado y asesorado por una secretaria, y en mi experiencia como funcionario de la universidad en la Facultad de Derecho he asumido todas las direcciones que corresponden a la facultad. He transitado por todas las direcciones, aunque esto parece una exageración. Y a nivel de la central asumí el cargo por la literatura y por la designación del señor rector en esta tarea de dirigir los recursos humanos de la universidad. Y en todas ellas he podido constatar que no se puede hacer gestión, que no puede haber un éxito sin una colaboración de los trabajadores que se manifiesten necesarios para la función, comprometidos con la misma, y fundamentalmente la presencia de una buena secretaria. Una secretaria que de repente a la cual exigimos demasiado. Una secretaria a la cual, lamentablemente, a veces le pedimos más allá de lo que es su propia función, comprometida y que coadyuve la función, como son ustedes. A la cual venimos a hacer un homenaje el día de hoy. El reconocimiento de esa labor que desempeñan diariamente, el reconocimiento de esa entrega que hacen para nuestra universidad. Lamentablemente, no
debidamente reconocida, no debidamente justificada en cuanto a sueldos, es cierto, pero la satisfacción de que justamente son necesarias para la persona. En medio de alegría y al son del cajón criollo, las secretarias de la universidad disfrutaron gratos momentos de confraternidad. Para mí, ser secretaria es un compromiso con la institución donde laboro tantas horas. Este compromiso viene con enlace a la responsabilidad y logros que quiero obtener en favor de la universidad. Para mí, ser secretaria en la Universidad San Marcos significa mucho. Me siento muy orgullosa de trabajar acá, de colaborar, en que cada día la universidad avance más y siendo San Marcos una de las primeras universidades de América y la decana de América sobre todo. Buenos días, mi nombre es Jenny Vilca Bermejo, trabajo en la oficina de imagen como secretaria. Me siento muy orgullosa de ser secretaria de esta oficina. Ejerzo mi trabajo con eficiencia, ¿no? Eficaz. Y doy todo de mí a la Universidad San Marcos. Tengo muchos años trabajando, más de 25 años. Me siento sinceramente orgullosa de trabajar en San Marcos porque es mi segunda casa. Todos son parte de mi familia. Y yo sinceramente espero seguir dando mucho de mí y no defraudar a los que realmente esperan día a día algo especial de mí. Un apoyo, ya sea en el trabajo, en lo personal, pues espero que siempre cuenten conmigo. Y no defraudarlos. Una vez más, muchas gracias. Soy secretaria de la Secretaría General. Estoy muy contenta de pertenecer a la familia sanmarquina y el trabajo que dedico lo hago con mucho amor, con mucho cariño, para el beneficio de nuestra universidad. Y el significado para mí de ser secretaria de esta dependencia es importante y es un orgullo, pero ante todo es una identidad con el trabajo en todos sus ámbitos, ya que la oficina de personal tiene diversas gestiones que realizar y somos el eje de todo lo que es personal en toda su magnitud de la universidad. Y para mí es todo un orgullo. Para mí es un trabajo muy importante porque apoyo no solo a mi jefe, a mis compañeros, sino hago que la universidad cumpla un rol muy importante. Desde RTV San Marcos les deseamos feliz día a las compañeras incondicionales de la organización, gestoras del tiempo del jefe con el que colabora, cuyo trabajo beneficia al progreso de la comunidad sanmarquina y de nuestra universidad.